L'administració no complix, creixem, se mor d'esperar. Així de contundent ha estat este matí en la seva compareixença que ha fet davant mitjans de comunicació Mostefa Bonatti, fundador i actual president de l'associació Creixem Vinaròs, on ha exposat la situació actual de l'associació, que certament genera molts de dubtes sobre la continuïtat de la mateixa. Primer que res, ens ha fet un poc d'història de Creixem Vinaròs en esta aportació social que s'ha fet des del primer dia. Així mateix, s'ha dit que socialment és inadmissible que fins ara no se tingui coberts a tots els xiquets i xiquetes i les seues famílies, sense diferència d'edat, socis de Creixem, sense poder donar les teràpies que necessiten, a més de ser la raó del nostre centre tal com arrencava des del 2014, i així estem lluitant. No entenem, sota cap punt de vista, com pot ser que la Generalitat Valenciana, amb la seva Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives al front, no tingui cap programa per poder atendre a tots els xiquets i xiquetes amb diversitat funcional, tinguin l'edat que tinguin. Així mateix ha remarcat que és durant el primer semestre del 2022 no se soluciona la situació, Creixem Vinaròs irremediablement tindrà que tancar les seues portes i tota la seva junta directiva dimitirà amb data 30 de juny del 2022. Iniciamos la aventura de este programa subvencionado por la administración autonómica que solo cubre las necesidades de los niños de 0 a 4 años u hasta 6 años si el niño no tiene recursos en su colegio. Seguimos con nuestra filosofía solidaria con todos los niños y con sus familias. En todo momento nos ajustamos a las exigencias que la Generalitat nos propone en cuanto a la instalación, en personal y en gestión. En abril 2017 comienzo la actividad CAT, atención temprana. Como ya hemos dicho, por niños de 0 a 4 años o hasta 6 si no tienen recurso al colegio. En ese momento cohabitaban los dos programas. Es decir, el programa de administración con el programa originario de Creixem y por cual se fundó el centro y la asociación. El programa de la administración, atención temprana, empezó a crecer y la administración nos advirtió que no eran compatibles los dos programas. Como ejemplo, os puedo citar que la administración no nos dejaba que los niños de la asociación entraban por la misma puerta que los niños de su programa. Toda esta situación iba mermando nuestra actividad como centro de atención a niños y niñas que la administración no entiende porque no tiene ningún programa por ellos. Repito, niños y niñas que la administración no entiende porque no tiene ningún programa por ellos. La Junta Directiva de Creixem trató de explicar nuestra labor, pero no hubo manera de hacer comprender esta contabilidad a la Consejería de Igualdad y Política Inclusiva. De esta manera llegamos al marzo 2020 y en ese momento quedan excluidos los niños del programa de la asociación Creixem. Es decir, Oscar y sus 56 amigos quedan a nuestro pesar sin terapia, sin poder hacer nada por nuestra parte. Como os he explicado, en principio Creixem se creó de forma particular y altruista para dar cobertura a los niños y niñas que la administración no tiene en cuenta. Repito, que la administración no tiene en cuenta. La aportación de empresa privada de la localidad junto a la cooperación con el Villarreal Fútbol Club hicieron posible su ampliación para mejorar el programa de atención para sus socios. A pesar de dar en mucha ocasión atención a niños con familias con poco o ninguno recurso económico y que por descontado se sufragó con mi aportación privada. En ningún momento tuvimos ayuda de la Administración Valenciana con sus Consejerías de Igualdad y Político, inclusive a la cabeza, para hacer frente a la ampliación del centro. Repito, en ningún momento tuvimos ayuda de la Administración Valenciana con su Consejería de Igualdad y Política, inclusive a la cabeza, para hacer frente a la ampliación del centro. Y esta misma ampliación de cobertura ahora a niños del programa de atención temprana. Además, por la parte del Comité de Trabajadora del Centro, se exige a Creixem una regulación a convenio, según normativa, con carácter retroactivo.
lo que hacía peligrar económicamente de forma definitiva nuestra actividad, incrementó el coste de la actividad en 2,5 veces el servicio. No podemos consentir que hasta ahora no tengamos cobertura a los niños y niñas y sus familias, socios de Crescent, sin poder dar las terapias que necesitan, además de ser la razón de nuestro centro. No podemos consentir que un centro que se creó de forma privada esté totalmente regido por la Generalitat Valenciana. Y no podemos continuar nuestra actividad sin recurso económico. Si bien al actual se ha incrementado la cantidad aportada por la Generalitat Valenciana, proporcionalmente al aumento del salario por último convenio. Al día de hoy, el Centro Infantil Creixem y Atención Temprana cuenta con un equipo profesional formado por 8 profesionales con formación especializada en atención temporada y de desarrollo infantil. Se presentan como eso, una psicóloga directora del centro, 2 psicólogas, 2 logopedas, una fisioterapeuta, una estimuladora terapéutica ocupacional y una trabajadora social. Actualmente tenemos concertado un total de 55 plazas, lo que equivale a atender alrededor de 94 niños y niñas de edad comprendida entre 0 y 6 años que presentaron trastorno en el neurodesarrollo o se encuentran en riesgo de padecerlo. Las familias que atendemos residen en su mayoría en la comarca País Maestrat, el Ports, al Maestrat, localidad limítrofe con la localidad de La Plana Alta. En Crescem realizamos valoración y llevamos a cabo aquella intervención necesaria para entender las necesidades de las familias de los usuarios y usuarias, siguiendo en todo momento las directrices que regulan los servicios de atención temprana en la Comunidad Valenciana y en coordinación con la Dirección Territorial de la Vicepresidenta y Consejería de Igualdad y Política Inclusiva de la Provincia de Castellón. Nuestro horario de atención es de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde de forma interrumpida de lunes al viernes. Socialmente, es inadmisible que hasta ahora no tengamos cubierto a todos los niños y niñas y a sus familias sin diferencia de edad. Socios de Crescem sin poder dar la terapia que necesitan, además de ser la razón de nuestro centro desde el año 2014, que estamos luchando. No entendemos bajo ningún punto de vista cómo puede ser que la Generalitat Valenciana, con su Consejería de Igualdad y Política Inclusiva al frente, no tenga ningún programa para atender a todos los niños y niñas con diversidad funcional, tenga la edad que tenga. Lo repito, tenga la edad que tenga. Es por ello que se han iniciado conversación con la misma consejería para que se hagan cargo del centro Crescem y todos los niños y niñas con diversidad funcional pueden ser tratados al menos hasta los 21 años de forma gratuita. Ya voy a repetirla, hasta 21 años de forma gratuita. Conversación que por otra parte se están alargando excesivamente y que hacen peligrar la continuación del centro. Si durante el primer trimestre del año 2020 no se soluciona la situación de Crescem Vinaroz, irremediablemente tendrá que cerrar sus puertas y toda su junta directiva con fecha al 30 de junio de 2022 dimitirá. Me voy a decirlo más veces y más fuerte, durante el primer trimestre del año 2020 no se soluciona la situación Crescem Vinaroz, irremediablemente tendrá que cerrar sus puertas y toda su junta directiva dimitirá con fecha del 30 de junio 2022. Estoy hablando con la Generalidad de julio 2020. La última reunión que he tenido, para que lo sepáis todos, es el 27 de diciembre de 2021, hace poco, con la presidenta del servicio CAT, no voy a dar nombre porque no lo conozco de memoria, y no hay soluciones. Lo digo, me das 26.900 euros, que no es para mí, voy a repetirlo. No cobro un euro aquí, nadie cobra de la Junta, nadie. Y gastamos 31. Esto es inviable. Pues voy a contar otras cosas. Me dan 26.900 euros, que totalmente lo dedicamos todo a Crescem, pero si me falla una máquina, como cual una máquina de la piscina, que la última vez que se ha jodido una máquina que costaba 13.000 euros, he tenido que comprarlo yo. Y cambiarla, si no, yo había terapia acuática. Porque no les dan igual.
les dan igual. Si tú te falta, no sé, si peta el sistema de calefacción o de aire, porque el aire aquí se limpia, es un y a esta época de virus es muy bien que se hace así, se renova cada momento. Si se jode una máquina, pues, o cierras o la pagas tú. Pero ¿cómo podemos pagarla? Hemos hecho actividad, hemos hecho partido benéfico, hemos hecho socios. Al título de socios, trabajamos con 17 ayuntamientos. Es un número de concejal, pienso yo, bastante. Y digamos 10 por pueblo, por 17 son 170. Y al día de hoy yo os puedo decir que hay dos concejal que están socios de Crescent. Tanto política, tanto hablar, pero meter la mano y ayudar son muy pocos. Pero de momento seguramente que prefieren hablar de la cabeza de un amigo invisible. Eso sí es importante, pero Crescent no. Yo pienso que la verdadera es aquí. Porque, repito, vengo de Bélgica, no son mis hijos, no son mis niños. Yo quiero dividir, tengo una familia, una nieta, una madre que se muerde. Tengo que volver a mi país a ver a mi madre, a cuidar a mis hijos. Pero estoy aquí bloqueado. No solo bloqueado, pero endeudando a gente de la Junta, porque a los estatutos de Crescent somos un asesor sin ánimo de lucro. Tenemos que terminar el año a cero. Terminamos a menos 50.000. Si esta deuda no se paga, va a cargo de las juntas. Esto está puesto a los estatutos de la asociación. No puedo pedir a este tío que trabaja todos los días de buscarme, de pagarme de con su propio dinero 5.000 euros. No, no puedo. Entonces, asumo yo, a daños, pero esto ya se acabó. Tenemos a todos los niños socios de Crescent fuera del programa y no los podemos atender. Eso es lo más grave de todo. Porque la administración no tiene un programa para ellos. Por eso se montó la asociación. Y a día de hoy, debido a tener que admitir y tener que responder con todas las premisas que comporta el programa de la administración, no podemos atender a los niños y socios originarios de Crescent. Claro. Eso va en contra natura de la filosofía de la asociación, del centro y del sueño de MUS. Es que va totalmente en contra. Lo que estoy haciendo desde julio 2020, estoy negociando con la Generalidad, con algunas personas, nos vemos, hablamos mucho, hablamos y todo. Yo he puesto dos condiciones, hasta que traspasaría a la Generalidad el centro, crece. Y eso, la primera es guardar todo el personal de Crescent. Eso es la primera. Pero antes de la primera estaba que volvían los 57 niños que no tienen terapia desde el marzo 2020 y que son del pueblo, son de aquí. Y los cruzo todos los días al pueblo. Y los padres me preguntan, Mus, ¿cuándo volveremos? Porque necesitan terapias. Os puedo decir que yo he visto Oscar Gil, que he hecho el centro por él. Cuando lo conocí, el niño bababa, no hablaba, no andaba, no se movía, nada. Después 2 años de terapia aquí, he visto este niño de pie. Este niño va al cole y pasa de clase. No les ofrezcan, saca sus puntos. Va a clase, hace sus deberes. Algo que no podía hacer sin la ayuda de Crescent. Y no solo de Crescent, porque ya conozco a la familia. Está a un montón de centro. Pero al menos que tenemos uno aquí. ¿Qué me estás diciendo aquí que después 4 años sí tienen recurso al colegio? ¿Cuáles son los recursos al colegio? Yo quería verlos. ¿Son los mismos recursos que tenemos aquí de profesional con una calidad de instalación y todo? No me lo creo. No me lo creo. Que vuelven los niños de Crescent, los 57 que están a la calle del 20, lo digo, lo repito, del 20 de marzo 2020. Y esta es mi condición, la única, la más grande que he puesto a la presidenta de la Generalitat del CAT, exactamente. Estamos en negociación, casi me la aceptaron, pero pasa que ya conocéis vosotros la administración. La administración española es un oui hoy, pero será efectivo de aquí 2030. Yo en 2030 no estaré aquí. El 30 de junio de 2022 ya no estaré aquí. Si no está firmado, si no está contratado, me largo. Y si me largo yo, se largará toda la junta conmigo y cierro la puerta porque, pues repito, estoy en mi casa, ¿eh? Esto es mío. No hay soluciones. ¿Y cuándo hay? No sé, pero es que no. Es que llevamos desde el 2020 negociando y no adelantamos.
y las promesas se quedan en promesas, pero no se concluyen con lo que está pues medio pactado, medio organizado y con los números en la mano estamos totalmente ahogados. No podemos continuar con esta relación. La asociación no genera, y más que en la situación actual, no genera los ingresos que debería de generar por socios, como tú has dicho antes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no podemos admitir socialmente que haya un porcentaje de niños que fueron los originarios que a día de hoy no los podamos atender. Eso por dentro nos desgarra y así no podemos seguir. Y vivir con ellos, cruzarlos del pueblo y verlos aquí, que te saludan, que las familias se preocupan muchísimo. Y la mayoría de ellos no tienen recurso para ir. Los que tienen dinero, sí, se buscan la vida, van a Zaragoza, van a Barcelona, van a Madrid, pero son muy pocos los padres que pueden permitir esto, porque ahí una semana de terapia vale 3.000 euros. Aquí valía 17 euros. Estaba totalmente solidaria por como se diga, por terapia todavía mejor aquí que en Madrid. Está muy conocido que el centro Geisem es uno de los, si no lo mejor de toda la comarca, y si no de la provincia de Castellón. Geisem ya está. No hay nadie que os hablara mal de Geisem, ni en terapia, ni en ningún nivel, ya lo sé yo, porque a cada reunión que tengo, la gente me los diga. Y esto gracias a un trabajo de las profesionales, de la directora Alba, de la coordinadora Sara, que trabajamos con las familias. Estaríamos muy, muy alegres de ver que volvieran aquí en su casa Oscar y sus amigos. Es la única condición que he puesto yo para ponerme a una mesa y negociar por el centro. Me da igual del precio que me van a comprar, me da igual de todo. Hasta que vuelven los niños, que se lo llevan. Tiene que estar un derecho fundamental de los niños, tener terapia. ¿Y por qué digo hasta 21 años? Porque después de 21 años hay otra asociación de discapacitados que se llama Consenfe, que está muy conocida, y así el trámite se hace. Porque los niños sin terapia regresan de salud, no se mejoran. Cuando vienen aquí se ve una diferencia fenomenal. Crecen, se desenvuelven más, están más libres, están más autónomos. Pero cuando si paras las terapias, estos niños, ¿qué van a hacer? ¿Hay que meterlo en un armario, en una habitación y cerrarlo? ¿Hay que meterlo a casa y no salirlo? Que no, que no, que no. No hay que decir los niños de Geisem son diferentes. No son diferentes. Diferente es racismo. No son diferentes, son niños. Yo tengo una nieta de 4 años, viene aquí conmigo, intra, y no mira ni nada, se pone a jugar y a hablar con los niños de Geisem. Y mi nieta está bien de salud, y no es diferente mi nieta. Un niño es un niño. Estoy cansado de escuchar diferente, discapacitado. No, 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 son niños. Yo no los veo nada, yo no veo niños. Entonces, ahora es la primera vez de mi vida que me pongo delante de una cámara. Es para decir que estoy enfadado. Normalmente iba a cerrar el 31 de diciembre. Hablé con todos, dejé 6 meses más. Si no, aquí, hoy, al día de hoy, estaría cerrado. Si estaba por mí, cerrado. Después piense a las familias de los niños que están actualmente. Que no se quejan contra mí. Que escriben a Castellón, que escriben a Valencia y que se quejan allá. Aquí todo funciona bien. Lo único que hay, u que nos suben la subvención de 5 o 6 mil euros al mes, u que se lo llevan. Pero mejor que se lo llevan. Para estar en un centro público, como está el hospital, como está el ambulatorio, esto es necesario.